Escuchen la música, relájense y vamos a ver lo que hay adentro de esta caja. Acompáñenme. Bien, acompáñame a ver el intro y vamos a ver la reseña de este modelo SBDC 109 de Seiko. Acompáñenme. Vayan por un café y hablemos de relojes. Para hacer la reseña nos acompaña este Seiko Marine Master 200, un reloj de mis consentidos. Al final sale la imagen, le van a dar clic y les va a llevar directamente a ver la reseña de este reloj. Pero vamos a ver ahora este. Me ahorré el impuesto aduanal. Únicamente me cobraron lo que fue el manejo y transportación. Y fueron, no sé, 150 dólares aproximadamente. Y ahora sí me fue súper bien. La diferencia fue que este me lo enviaron con FedEx. Y normalmente cuando me los envían de Japón o de alguna otra parte del mundo como Italia, que es a veces donde compro los relojes, cuando quiero tenerlos en la colección. Eh, me los envían con DHL y eso me da me va como en feria. feria de la fea. <laughs> Esta vez tuve mucha, mucha suerte. Y estoy doblemente contento porque Este me lo regaló el canal Los Relojes de Sergio por su tercer aniversario, que fue el 20 de agosto. ¿Por qué me decidí a traerlo? Bueno, eh, hice. está apareciendo la imagen del Steve Dive que hice la reseña. Pero me desilusionó, era un reloj muy pesado. Eh, la calidad de su brazalete al final se me terminaba clavando. Ya empezaba como que a, a verle todos los detalles y me di cuenta el por qué son económicos y tienen muy mal control de calidad. Y bueno, ese, ese reloj se terminó yendo de mi colección. Entonces, después tuve la suerte de juntarme con los hermanos Besauri y José Manuel llevaba su eh, Capitán Willard Uemura de aniversario, precioso con calibre 8L35. Me lo puse y dije: ¡Wow! Este lo quiero para mi colección. Este no es el Uemura. Ese reloj está arriba de los $3,000, mil dólares, $4.000. No me acuerdo muy bien en cuánto andan esos relojes. Dije, no, yo no puedo. Eh, es, es demasiado dinero. Pero quiero el 6R35 y además el 2020. Pues voy a decir por qué seleccioné este. Porque quiero, quería el color exactamente. El color del original que es el 6105-8110. Porque bueno, vamos a poder encontrar que ya hay verdes con el bisel verde. Hay negro con el bisel verde. Eh, hay unos que ya están en de negro. Eh, hay muchas variaciones de esos. Pero no, ya no está basado a mi forma de verlo. En el Capitan Willard original, en el 6105, como les mencioné. Entonces, a mí me urgía localizarlo. Este ya está descontinuado. Este es del 2020, como les, de, como les dije. Sí les dije. No me acuerdo, bueno, este es del 2020. Y conseguirlo aquí en México es prácticamente imposible. ver con la gente de, de Seiko México, los, los distribuidores de México, y me dijeron, no, Sergio, ese reloj ya no te lo puedo conseguir, imposible. Nine. Niet. No, no se puede. Entonces me decidí a, a conseguirlo y bueno, ya les conté toda la suerte que tuve. Y es un reloj, me encantó, simplemente esa es la palabra. Y todo gracias a que lo conocí y conocí su peso, el material, la calidad de su construcción con el Uemura. Pues entonces vamos a ver rápidamente las características, porque bueno, es un reloj muy reseñado, pero en otros modelos, en otras versiones, encontraba muy poca información de este reloj, exactamente de este modelo. Y bueno, lo que encontraba me fue convenciendo hasta que me lo traje. Es el Seiko SBDC 109. Este trae calibre 6R35, es de más o menos 15 segundos al día, trae 24 joyas y 70 horas de reserva de marcha. Como saben, bueno, es un diver para 200 metros, es antimagnético, de 10 a 4 mide 42.5, sin contar lo que es la corona, un tamaño bastante decente para casi todas las muñecas, de largo 46 milímetros, aunque ya saben, aquí baja un poquito más grande. Y fíjense que estaba leyendo las referencias. Unos decían que 13 milímetros, que otros decían que 14. Y bueno, este reloj yo lo medí y mide 13,7 milímetros. Trae un cristal de zafiro con un domo muy discreto. Trae antirreflejante por ambos lados de lo que es el cristal. Y trae lo que es el Dia Shield. El Dia Shield es una protección que le hace dos o tres veces más resistente a los arañazos de lo que es el acero inoxidable. Este reloj originalmente cuando se vendió en 2020 salió en 1.300 dólares, ahorita ya no está en eso. Sus de 120 clics no tiene cerámica aplicada. Prácticamente todos los que yo he tenido tienen un pequeño juego. Tiene su punto luminoso a las 12, todos sus índices vienen aplicados, trae fechador a las 3, no viene enmarcado, loom en sus índices, en manecilla de hora de minuto, y en la punta blanca del segundero, la roja no tiene el humo, ok, su corona es enroscable o enroscada, de muy buen tamaño, muy fácil de tomar, remonte manual, y hacking o paro de segundero. Tiene lo que es la certificación ISO. Bueno, como saben, para poder obtener esa certificación debe de ser de corona enroscable y además este, las otras características para poder cumplir con eso. Es un reloj que lata 21.600 alternancias por hora. Encontramos su esfera totalmente negra. Dentro de su bicicleta encontramos marcadores por segundo y vean aquí la forma de su cristal de zafiro. Vean esto. ¿A poco no parece un tortuga modificado o un tortuga con protector de corona? Eso es lo que más me gusta, porque como me gusta mucho el reloj tortuga, pues aquí tengo un tortuga con esteroides. <laughs> ya tiene para retirar los pernos, que eso es muy bonita característica, muy cómoda para poder estar vistiendo tu reloj. La distancia entre asas es de 20 milímetros. Vamos a encontrar la parte de atrás. No sé, no le quise quitar esto. No se lo voy a quitar por un buen tiempo. Entonces vemos que en la parte de atrás trae lo que es la ola. Es un reloj prospects Nos indica que es cristal de zafiro. Es acero. Es un reloj para 200 metros. Aquí se alcanza a ver mejor. Sus N links son firmes. Es un brazalete que viene... El brazalete es el original. Vean qué bonito. Su lateral viene pulido. Vamos a darle aquí una limpiadita. Aquí está. Su lateral viene pulido. En la parte de arriba, cepillado o arenado, como me gusta decirle a mí. Este ya está ajustado a mi muñeca. Vamos a ver lo que es su broche para entrar en el detalle de esto. Vean esta parte. Muy fácil. Trae lo que es su eh, extensión para lo que es el traje de neopreno de buzo. Se desabrocha y tiene una pulgada de extensión. Se vuelve a tomar de esta forma y se cierra. Ok, vamos a verlo junto a este. Pues vamos a aprovechar que estamos aquí. Vean este tipo de seguro y vean este otro tipo de seguro. ¿Cuál les gusta más? Vamos a seguir viéndolo. Esto prácticamente es igual y aquí cambia. Este es el Willard y este es el del Marine Master. Y vean los cerrados. Este también trae el aumento para lo que es el traje de neopreno del buzo. Ambos de muy bonita acción y ambos, pues lógicamente, son japoneses. Dos prospects. Qué bonitos. Esta es la caja del Marine Master. Esta es la caja del Willard. Vean qué bonito detalle. Encontramos Seiko a las 12, a las 6 el logo de Prospects automático, y es un diver para 200 metros. Aquí abajo encontramos el calibre 6R35, y hecho en Japón. Sergio, pues está muy reseñado el Capitán Wheeler. Sí, pero los chinos. <laughs> Yo quiero tener el original, y por fin lo tengo. Gracias a los relojes de Sergio por este regalo, se lo agradezco muchísimo. Y vean, vean lo puesto, si sí cierra de 20 a 18 Hermoso, y este reloj llegó para jamás irse, tenganlo por seguro Después les voy a hacer un video mostrándoles los 5 Seiko o 6 Seiko que tengo en la colección Que jamás se van a ir Está apareciendo mi Instagram, ahí van a poder ver fotos de la colección de mis relojes. Estoy creando algunos reels y aviso también cuando voy a subir nuevos videos. Por favor no olvides darle like, eso ayuda muchísimo al canal. Y por favor si eres nuevo o nueva, no olvides suscribirte y activar la campanita. Muchas gracias. Gracias a todos por estos tres años. Yo sé que ya pasó el tiempo del aniversario. Todos los días les agradezco que me sigan y sigan llegando hasta el final del video. Los que no llegan al final del video, pues no les puedo decir gracias. <laughs> hasta el próximo video. Hasta el próximo.